Wilhelm Friedman fue el mayor de los hijos de Juan Sebastián Bach. Ahora mismo acabamos de citar su santo nombre, ¿verdad? Y el único superviviente de los nacidos del primer matrimonio, el matrimonio con María Bárbara. Probablemente fue el predilecto, el ojito derecho de los vástagos del cantor del futuro, vamos, cantor de Leipzig, y también, sin duda, el que conoció, yo creo que esto alguna vez lo hemos dicho aquí ya, el que conoció un destino más adverso, más aciago, por dos razones, en no pequeña medida por el constante choque entre sus apetencias más democráticas, librepensadoras, liberales, y el rígido moralismo de ciudades como Halle, en las que trabajó, que era un verdadero semillero de pietistas, ¿verdad? O Brunswick, o Berlín, donde, y ahí hay que adjudicarle la culpa del asunto, su carácter atrabiliario le acabó enajenando el favor de la princesa Ana Amalia. De esa época datan quizá las que son sus más emotivas obras, las obras en dúo, escritas hacia 1773, de las que las dedicadas a la flauta constituyen un ejemplo sorprendente de manejo del cromatismo, que la acreditan como genuina música pre- o proto-romántica. Wilhelm Friedman fue un verdadero genio a caballo entre el estilo antiguo, el estilo contrapuntístico, el estilo del padre, ¿verdad?, y el nuevo estilo, ya hemos hablado aquí de ello, el estilo galante, el estilo Empfindsamer, el estilo sentimental, o como le queramos llamar, del que estos duetos ofrecen uno de los más cualificados y doloridos exponentes. Thank you.
Este escalofriante movimiento lento, largo era la indicación que llevaba para dos flautas, que se lo hemos oído a Patrick Boikels y Daniel Etienne, es el movimiento central del dúo, del quinto dueto en mi mol de Wilhelm Friedemann Bach. Hablando, hace un momento estábamos hablando de lo del estilo antiguo y el estilo moderno, ¿no? Y podríamos decir que una de las formas más características de eso, del estilo antiguo, es el díptico preludio-fuga. Es uno de los modelos, bueno, pues cualificados precisamente de eso, del estilo contrapuntístico. Precisamente por ello también músicos de nuestro tiempo se han sentido atraídos por él. Stravinsky en la Sinfonía de los Salmos, que empieza precisamente con un preludio con una fuga enorme, pero ese es la razón de ser de los dos primeros movimientos. Bartók en la música para cuerdas, percusión y celesta. Shostakovich, que es a quien nosotros vamos a dedicar atención en los próximos minutos, un compositor esencialmente lírico, meditativo, intimista, a quien, eso sí, inexcusables deberes políticos obligaron a asumir ocasionalmente el papel del músico de la épica revolucionaria. Pero en las obras de propósitos más reconcentrados, más experimentales, encontramos lo más genuino, lo más característico de su estro. A imagen, semejanza, imitación y admiración del padre de la criatura, cuyo santo nombre abría el programa de hoy, o sea, de Juan Sebastián Bach, el músico de Leningrado escribió una colección, pues bueno, análoga a la del clavecín bien afinado, los 24 preludios y fugas en todos los tonos mayores y menores, el opus 84. Cuyo punto de inspiración, cuyo arranque, nació en ocasión de los festejos correspondientes al segundo centenario y el fallecimiento de Bach en 1750, o sea, en 1950, festejos que se realizan en Leipzig y a los que Shostakovich es invitado. Y entonces le provoca aquello tal emoción que escribe la serie de los 24 preludios y fugas de un tirón, que se dice pronto. Bueno, si lo escribirá de un tirón, que en diciembre del 51 estrena toda la colección Tatiana Nikolayeva, que luego lo ha grabado, en fin. Es el primer y único ejemplo de esta naturaleza, de esta clase de música, en toda la historia de la música rusa, y se debe decir con toda justicia que ocupa, se entiende, según el leal saber y entender del bajo firmante, ¿verdad?, el más excelso vértice de todo el trabajo del compositor, y que en rigor están plenamente, y no digo menos, al nivel de su modelo. Aunque naturalmente, y recordando lo que comentábamos la antepasada semana, Chopin, y sobre todo el último Fauré, con sus armonías estas elusivas, oímos un nocturno maravilloso, preimpresionistas, tampoco están demasiado alejados de esta música. El cuarto de esos conjuntos, preludio fuga, que lo hemos cogido casi pues al azar, porque claro, cuál coge uno, son todos magníficos, en la meditativa clave de mi menor, opone uno de los preludios más intimistas y una de las fugas más complejas. Es una fuga doble, a cuatro voces, con lógicamente superposición final de los dos temas. Es Sviatoslav Richter, que ha sido otro de los grandes intérpretes del contrapunto bajiano, explica también esta música probablemente mejor que nadie. Thank you.
Este era el cuarto de los preludios y fugas del opus 87 de Sostakovich, el de mi menor, ¿verdad? Que en la versión magnífica de Sviatoslav Richter. Vamos a retroceder medio siglo, esta música es de 1951, decíamos antes, pues vamos a retroceder más o menos medio siglo para enfrentar un universo estético, iba a decir diferente, pero bueno, en realidad completamente opuesto, otra cara de la moneda, o sea, el romanticismo francés en este caso, en su más intensa expresión, la derivada de la influencia de César Franck, el maestro de nuestro próximo visitante, Ernest Chausson, un abogado, músico de vocación tardía y difunto de vocación prematura, porque se mató cayéndose de una bicicleta, lo que se podría llamar muerte a consecuencia del progreso y la modernidad, o en nuestros días, pues muerte ecologética. O sea que si lo que hay que hacer es ir en coche para que no le pasen a uno esas cosas. En fin, la obra de Chausson es una de una perfecta escritura orquestal, perfecta escritura orquestal en el sentido wagneriano o franquiano, más bien, del término. O sea, densa y opulenta, ¿no? Y eso sí, de un emocionante aliento expresivo. Su obra más conocida es el poema Opus 25, el poema para violín y orquesta, que desde que lo estrenó Eugène Ysaÿe, que también había estrenado la sonata de César Franck, ya lo hemos dicho esto alguna vez, desde que lo estrenó en Nancy el 27 de diciembre de 1896, se ha convertido en una obra favorita de todos los intérpretes. El título este de poema es lo único que queda de un propósito programático inicial que al parecer se basó en Turgenev, que era amigo del músico, de un poema El canto del amor triunfante. Bueno, la realidad es que se trata de verdadera música absoluta, música abstracta, que no precisa para poder disfrutarla de la menor sugestión literaria. Es una obra estructurada en una forma, bueno, muy libre, pero en una forma próxima a la de las sonatas, perfectamente reconocible la presencia de dos temas, el primero muy rapsódico, que aparece pues con aspecto casi de improvisación en el primer solo del violín, y tras desarrollarse ampliamente deja paso a otro segundo más cromático, más agitado, oponiendo así no solo los dos temas, el carácter de los dos temas, sino también el tempo, lo que conduce a un desarrollo muy intenso, un intenso desarrollo central que los opone con gran vehemencia antes de regresar al ambiente inicial, aunque se diría que reconquistado ahora en un registro pues más estático y transfigurado. Como bien ha escrito Martin Cooper, el poema y la sinfonía también constituyen el verdadero epítome del talento y de la sensibilidad de Ernest Chausson y las únicas de sus composiciones en que logró amplia, cumplidamente, trascender sus propias limitaciones. Hay en ellas, en el poema concretamente, una riqueza de invención, una sensualidad desinhibida, desmelenada, podríamos decir, porque para eso es música romántica, en el empleo de los recursos violinísticos, que puede quizá, si se quiere, ofender los modernos cánones del buen gusto convencional, pero que en modo alguno cabe ignorar, ni mucho menos discutir.
Qué belleza la de esta música y sobre todo una versión como esta, histórica, si antes lo era, y lo decíamos la de Sviatoslav Richter, la del maestro con Sostakovich, pues este no lo es menos, sino Francescatti y Leonard Bernstein con la Filarmónica de Nueva York. Esto está grabado en directo el 6 de enero de 1964. Bueno, pues tras esta exaltada y desbordada languidez postromántica, es una obra hermosísima, el poema, desde luego. Algo del vigor y de la energía rítmica y de la transparencia esta canónica del estilo antiguo al que antes nos referíamos. Vamos ahora, pues eso, a usar el antídoto correspondiente. El programa había comenzado con uno de sus hijos, y ha seguido con uno de sus más cualificados admiradores. Así es que le vamos ya a dar la palabra al mismísimo Johann Sebastian Bach en su función más excelsa, la de, pues según parece, el mayor organista de todos los tiempos. Sus 6 sonatas en trío para este instrumento constituyen todavía hoy la escuela indispensable de la escritura y de la ejecución. El nombre este de sonata en trío, aplicada a una obra que es para órgano, se refiere simplemente a que se trata de piezas a 3 voces, una en cada mano, en cada uno de los teclados, y la otra en el pedalier. Probablemente estas obras maravillosas, estas 6 sonatas, estén escritas para ese Wilhelm Friedman que abría nuestro programa, y constituyen un verdadero tratado de maestría del instrumento para como trabajo para el ejecutante, claro, pero sobre todo de musicalidad. La plena independencia y autonomía de las 3 voces. Esto es maravilloso, la plenitud contrapuntística. Quiero decir, la autosuficiencia y la consistencia melódica de cada voz si se considera aisladamente, que es cada voz por su cuenta, es una melodía de una belleza absolutamente subyugante. Esto, claro, oyéndolo así todo junto, hay que coger la partitura y cantar cada voz separadamente y darse cuenta de la belleza, de la triple belleza que hay allí, ¿no? En fin, el sólido trazado formal hacen de estas obras verdaderos ejemplos, no ya de música pues para que trabaje un intérprete, sino también para que estudie un compositor o un estudiante o un aficionado simplemente. La 5ª sonata en do mayor se abre, vamos a escuchar el primer movimiento, un alegro magnífico que anuncia ya las futuras construcciones monotemáticas de un Carlos Felipe Manuel, por ejemplo. Una música de una efusión, de una luminosidad, de una energía rítmica que hacen de ella uno de los fragmentos más llenos de vida y más llenos de alegría de todo el órgano de Johann Sebastian Bach. Thank you.
banda que no tiene swing, esta música ni nada, ¿eh? Bueno, estábamos hablando de arte antiguo, de estilo antiguo. Esta música de Bach, este alegro inicial de la quinta de las sonatas en trío para órgano, vamos, es que parece todavía más antigua de bonita que es, ¿no? De modo que vamos a irnos, ahora sí que nos vamos a ir a la noche de los tiempos, a la polifonía antes de la polifonía. Uno de los más antiguos ejemplos existentes de música escrita, yo creo que el más antiguo escrito a cuatro voces, Perotín, autor de quien no nos es dado conocer más que eso, que no sabemos si es un remoquete o si es una deformación del apellido o qué, ¿no? Uno de los dos nombres, el otro es Leonin, asociados a la escuela de Notre Dame. Un hombre muerto hacia 1220, unos 60 años tenía, parece ser, y el primero que sepamos en escribir tres voces sobre una larga línea en que la melodía gregoriana se desarrolla con una lentitud indiscernible, como larguísimos pedales en estilo de motete. Esa es la forma del motete antiguo. Tres voces sobre esa larga serie de pedales, decimos, que juegan e intercambian toda una suerte, las tres voces de arriba, claro, de modos rítmicos, alternando cada cláusula con la enunciación de frases gregorianas intermedias propiamente dichas, articulando una especie de vasto, de monumental, podríamos decir, que sintagma alternante, que viene a ser algo así como un desarrollo imitativo sobre uno o dos melismas de la línea gregoriana subyacente. Claro, es imposible reconocerla como tal, pasando de una voz a la otra con un efecto deslumbrante al recorrer de una a otra sílaba con poderosos cambios de gran contraste, de gran variedad y vitalidad rítmica, y luego por debajo ascendiendo del re al fa con un efecto que se parece en toda la medida pues a una modulación, en el sentido moderno, quiero decir, oponiendo dos campos no solamente acústicos, podríamos decir que en cierto sentido campos armónicos, ¿no? Steve Reich ha escrito algunas líneas muy inspiradas reivindicando la belleza de esta música como precedente o como la primera música minimal, la primera música repetitiva de la historia. Por supuesto es cierto, por supuesto tiene toda la razón, algún día escucharemos aquí música de Steve Reich, pero desde luego no hace falta ni siquiera esa clase de consideraciones para dejarnos conmover por esta verdadera e indiscutible joya de la música gótica.
Esta era la música de Perotín, del Optimus Discantor, como se le llama, como le llamaba, un tratadista inglés de 1275, un tratadista cuyo nombre nos es desconocido y ha sido registrado históricamente como Anonymous 4, que de ahí es de donde esas famosas chicas, ¿verdad?, han tomado el nombre para el conjunto que tan victoriosamente capitanean por la discografía mundial. Bueno, de la noche de los tiempos, 1220, nos vamos a venir a nuestros días, antes de ayer. Bueno, ¿qué? Menos que antes de ayer. Ya hemos hablado aquí de Eino Juhani, o sea, de Eugenio Rautavaara, un hombre nacido en Helsinki en 1928. Se dice de él que es el gran romántico de la música finlandesa contemporánea. En fin, ya hemos discutido además su propio concepto de romanticismo. Aquí hemos hablado de ello. Vamos a escuchar hoy su obra más popular, más difundida, más famosa, que es la más célebre de un catálogo, por otro lado, muy amplio, en el que están todos los géneros, hasta la música de cámara, pero hay 5 óperas, hay 5 sinfonías, en fin. Ya sabemos que Rautavaara, creo que lo hemos comentado, empezó escribiendo en un estilo post-Bartok, digamos, pero luego, después de estudiar con Vladimir Vogel y con Petzold, pues fue el primer hombre que escribió música, sería el músico de decafónica en su país, concretamente la Sinfonía Arabescata, pues fue la primera obra dodecafónica que se escribió en Finlandia. Nosotros lo que vamos a ver es una obra posterior, obra de 1972, el famosísimo Cantus Arcticus, ¿no?, el opus 61, y además la vamos a oír entera, vamos a oír sus 3 movimientos. Es una obra en que el compositor retoma o vuelve, por así decir, a una nueva valoración del hecho melódico. Es una obra esencialmente melódica. Su sustancia es esencialmente horizontal. La armonía es más bien un fondo, más que constructivo, más que estructural, es más bien un fondo tímbrico. Y destaca en ella, sobre todo, su especial sensibilidad tímbrica, de una gran evanescencia y de una gran delicadeza. En ese sentido, es un auténtico continuador de Sibelius. La obra se subtitula, tiene una indicación muy bonita, la partitura en el comienzo dice "pensando en el otoño y en Tchaikovsky". Efectivamente, esto da un poco la coloración emotiva de la composición, que yo creo que esto ya lo sabéis muchos de vosotros, lleva el subtítulo de "Concierto para pájaros y orquesta", porque hay una cinta magnetofónica, que es algo así como una parte concertante, que concierta, ¿no?, con la orquesta, que está grabado en el Círculo Polar Ártico por el propio compositor, que es ornitólogo y esas cosas, y que se fue, pues eso, con unas botas esas de goma que le llegaban al pescuezo para poder grabar pues el canto de la migración de los cisnes cuando vienen para el sur y todas esas cosas. Y efectivamente, la cinta es bellísima, claro, pues son cantos de pájaros, que hay muchísimos pájaros. Esto, mi queridísimo compañero y amigo Sergio Pagán, del que supongo que haréis muy bien, o podréis hacer cosas mucho peores en vuestra vida que escuchar sus programas por la tarde y por la noche, de los colores de la tarde y de la noche respectivamente, que es ornitólogo también y que es amigo de Rautavaara, pues me ha enseñado mis fotos en que se ve a este hombre pues con un atuendo de esos imposibles que se ponen los naturalistas, metió en el agua hasta los ojos y con una caña, con el micrófono allí, pues registrando el sonido de los pájaros volando. Es una cosa de una belleza tremenda, pero es que la música traduce todo eso con una poesía y con una pregnancia sonora absolutamente únicas. Es un tríptico orquestal, son 3 movimientos. El primero tiene por título La niebla. Esta obra es un encargo de la Universidad de Oulu, que está en el Círculo Polar Ártico, y por eso precisamente nace de esa idea, ¿no? El primer movimiento, que se llama La niebla, arranca con unos arabescos muy bonitos de 2 flautas que se van respondiendo. Y eso es una idea fundamental, porque el segundo movimiento lo que arranca es con los cantos de pájaros, pero de pájaros reales, que se responden desde los 2 canales de la cinta. Entonces esa idea es estructurante de toda la composición, ¿no? Y entonces estos arabescos que hacen las flautas, que son muy bonitos, son unas melodías que están, siempre arrancan con un tritono fa si. Y entonces unas veces tienen como finalis el fa y otras veces como finalis el si, y son grupos de 12 notas, pero que siempre faltan 2, con lo cual en realidad no son dodecafónicas, son decafónicas. En la primera frase faltan el lo y el mi, en la segunda en cambio están el lo y el mi, pero faltan el la natural y el sol natural, con lo cual, claro,
pues son melodías que funcionan como si fueran no tonales sino modales, pero que constantemente están variando la polaridad de esos modos, y es una manera de valorar el hecho melódico, pero de no recaer en modo alguno pues en polaridades armónicas de ninguna naturaleza. Todo este primer movimiento se va a basar en, luego entra la cinta, pues en el juego imitativo entre los pájaros y la orquesta, y finalmente pues en unos acordes en que va alternando el acorde de fa sostenido con el acorde de si, con lo cual claro, estamos también en las dos polaridades más lejanas armónicamente, y la música no se decide por ninguna de las dos, ¿no? Lo cual por otro lado recuerda bastante a Messiaen, que esa es otra historia. El segundo movimiento, que lleva el título de Melancolía, es el que comienza con esa imitación. Todo esto va encadenado y es casi indistinguible. Que comienza con esa imitación. Si tenéis un aparato estereofónico, pues lo podréis notar en vuestra casa, como en un momento totalmente inidentificables, porque están organizados por cuartas y luego por terceras superpuestas, entra el clarinete y retoma el mismo motivo de las flautas del comienzo, ¿verdad? En fin, es una música en realidad muy simple, muy directa, que si intentamos analizarla más, se deshace, pero eso sí, tiene un elán poético, un encanto, una fascinación que trascienden lo musical, que son absolutamente visuales. Hay que pensar que estamos escuchando la banda sonora de una película, de una película documental sobre la migración de los pájaros. Hay que tratar de imaginarse las inmensas soledades nevadas de Finlandia y los pájaros que empiezan a volar, que se remontan hasta el cielo y que se pierden en pos de geografías más cálidas, ¿no? En fin, pero su efecto es tan directo, tan grande, tan poderoso e inmediato, que no hace falta otra cosa sino escucharla, pero eso sí, escucharla con la absoluta concentración, los ojos cerrados y absolutamente los cinco sentidos. Thank you.
el Cantus Arcticus de Inuyuhani Rautavaara en la versión de la orquesta de Lahti con Osme Venska. Este hombre vino, por cierto, hace 3 o 4 años con la orquesta de Radiotelevisión Nuestra y puso, me parece que fue el que estrenó el Cantus Arcticus en España con nuestra orquesta. Y si no fue así, pues me parece que lo que estrenó fue una obra de José Luis de Delas. En fin, en todo caso ha estado aquí este director y esta música ha sonado también en Madrid, lo que ya es rareza en una república bananera como es esta, que ni a república llega, por cierto, dicho sea de paso. Bueno, de las voces de los pájaros a la voz humana. Voz y un conjunto instrumental exquisitamente inusual. Dos flautas, dos clarinetes, piano y cuarteto de cuerda. Esto se estrena en 1914. No era la primera música francesa, la de Chausson, la que aquí vamos a escuchar. Y lo estrenó Jean Batory, dirigida por Engelbrecht, y es algo así como la consecuencia inmediata, la huella inmediata que en la música francesa deja Piergo Linear. Y tiene mucha gracia porque Ravel, que es a quien nos referimos, no ha oído la obra de Schoenberg. Se la ha contado Stravinsky, que es el que ha estado, no exactamente en el estreno, pero en una versión que se hace en Suiza. Y Stravinsky, que está empezando a trabajar en la misma dirección. Se dice siempre que él empezó a escribir las canciones de la lírica japonesa cuando oyó Piergo Linear. Bueno, es verdad, pero no es verdad. La primera de las tres canciones ya la tenía escrita cuando escuchó la obra de Schoenberg. El caso es que, curiosamente, hay este grupo, esta avanzadilla de la música del momento, desde postulados estéticos tan absolutamente dispares, confluyen en cierta medida en un tratamiento de la voz en buena medida análogo. Es curioso porque Ravel, consciente del hecho, le escribe a Madame Casella fantaseando con la idea de hacer un concierto en que estuviera la obra de Schoenberg, los tres poemas de la lírica japonesa de Stravinsky y precisamente estas canciones de Mallarmé maravillosas que son las que nosotros vamos a oír ahora. Boulez, el gran mallarméano, el hombre que con más inteligencia y profundidad haya trabajado en el mundo sutil y fascinante de este refinadísimo poeta, ha escrito acerca de estas canciones de Mallarmé frases como suyas memorables. Ravel, dice Boulez, no habrá llevado jamás tan lejos el refinamiento armónico, el equilibrio, la dosificación sonora, encontrándose siempre en una continuidad declinante de una evolución que roza lo imposible, entre la salida por la puerta falsa y el elemento destructor implícito en estas nuevas adquisiciones. Es muy curioso porque estas, sin ponerse de acuerdo, Debussy y Ravel, el mismo año, se ponen a trabajar exactamente sobre los mismos textos de Mallarmé. Esto es sorprendente. Sobre Suspiro, Soupir, el que empieza mi alma hacia tu frente en la que sueña o calma, hermana, un otoño cubierto de pecas. Y el segundo poema, esa especie de soneto Luis XV, Placet Futil, o sea, ruego fútil, princesa celoso del destino de una Eve que asoma en esta taza al beso de tus labios y que acaba diciendo, nómbranos para que el amor con un abanico por ala allí me peine, con flauta en los dedos adormecidos, ese redil, princesa, nómbranos, pastor de tus sonrisas. Bueno, pues estos textos son a los mismos que les pone música Debussy y le pide permiso a la familia de Mallarmé, que se lo da, y luego se enteran, la familia de Mallarmé, que Ravel también está haciendo música sobre lo mismo sin haberse puesto de acuerdo, y entonces le niegan los derechos, que luego hay un abogado que media y, en fin, consigue que la cosa se solucione. Debussy elige un tercer texto y Ravel elige este, que es quizá uno de los más incomprensibles poemas de Mallarmé, el que lleva por título Surgir de la Coupe du Monde. Se podría traducir algo así como nacido de la grupa y del salto, ¿no? Bueno, la realidad es que la fascinación de esta música está más en el trastamiento cuasi parlato de la voz, y en el colorido tímbrico casi orquestal, escasamente contrapuntístico, de esta música que a ratos es inequívocamente tonal y a ratos pierde enteramente el rumbo armónico, pues con una imaginación, con una libertad, usando pedales, bitonalidades, frases modales, escalas pentatónicas.
Por lo demás, la escritura melódica ofrece fuertes contrastes entre el confinamiento y la sencillez intervalica de la primera y de la última canción, y la amplitud, la exuberancia de la segunda, acentuando y esmaltando la fonética de ese soneto falsamente Luis XV, del que leíamos algunas líneas, por cierto que es un soneto de especial preciosismo fonético, en donde no faltan incluso ciertas referencias al minueto y otras danzas de tipo cortesano análogas. La tercera pieza, por su parte, es, como decíamos antes, la más misteriosa, la más hermética. Se basa en una figura descendente en tresillos que introduce la flauta planeando y dejándose descender para arribar a una conclusión en que naufraga no solo el perfil rítmico y la propia elongación melódica, sino la armonía, que se diría que pierde definitivamente y disuelve su equilibrio, desvaneciéndose pues en una absoluta incertidumbre. Jamás Ravel, como decía antes Boulez, pero podríamos añadir que ni la propia música francesa anterior a Boulez jamás ha ido tan lejos en ese camino de exploración de las fronteras sintácticas, armónicas y tímbricas.
Las tres canciones de Mallarmé de Maurice Ravel, una de las obras más fascinantes y, vamos, con menos antecedentes y menos consecuencias en la música francesa, naturalmente, hasta la llegada de Boulez, de quien, por cierto, hace mucho que no oímos música. Algún día habrá que volver a dedicarle la atención que merece. Estamos casi a punto de concluir, un cuarto de hora nos queda ya de tiempo, ya que hemos hablado de Wilhelm Friedman Bach, abríamos nuestro programa con él, por en medio fugazmente también hemos escuchado música de su padre, de Juan Sebastián. Bueno, pues recordemos que aquel que Friedman acompaña en su viaje a Juan Sebastián, a su famosa visita a Federico el Grande de Prusia en Poznan. Ya hemos hablado aquí de cómo el rey le da un tema para improvisar, el tema de la fuga. Hemos escuchado uno de sus más felices escolios pasados por Anton Webern. Como clavecinista real estaba Carlos Felipe Manuel, el otro hijo que se quedó en el continente, queda Johann Christian, que se fue a Londres, como sabéis, y del que hemos escuchado aquí también alguna pieza. Uno de los creadores más originales, más dotados de su generación, verdadero formulador del estilo moderno, ese que decíamos antes, operístico, cantable, inventor del concierto de tecla, en el sentido moderno del término, músico de una sensibilidad especialmente mórbida, elegante, sentimental. Hacia 1765, cuando aún trabajaba con el rey de Prusia, y cómo trabajaba, 400 talers anuales venía a cobrar Juan Sebastián Bach, el padre. El hijo cobraba 500 por ser el clavecinista del rey, pero Johann Joachim Quandt ganaba del orden de los 1200 taleros, que era el profesor de flauta de Federico el Grande, y Johanna Astrua, que era una primadonna que estaba cantando en la ópera de Potsdam, la contrataban por la friolera de 12.000 taleros anuales. Habéis oído bien, más dinero cobraba esta mujer que un mariscal de campo, ¿eh? Bueno, pues así andaba la desdichada vida del músico y del artista en el siglo XVIII. Entonces, cuando todavía estaba trabajando para el rey de Rusia, luego se emancipó de ello, se fue a Hamburgo, ya sabéis, en fin. Pues todavía cuando estaba el teclista con el rey de Prusia, escribió dos conciertos para oboe bellísimos que constituyen sendos ejemplos de la música a un tiempo más temprana y más refinada, desde luego escrita para ese instrumento dentro del ámbito de la música germano hablante. El movimiento lento es de una belleza insólita, cantable, extremadamente expresiva, en que el magnífico trazo de la línea melódica incrementa su voluptuosidad por la dosificada y la hábil presencia de cromatismos que amplifican la ansiedad y la intensidad de una escritura que aprovecha deliberadamente la presencia de frases irregulares y levemente asimétricas.
Y ahí acabamos en modo mayor este movimiento particularmente emotivo y particularmente bello y conmovedor. Este movimiento lento del concierto para oboe, cuerda y continuo, Botkene 165, el concierto en mi bemol mayor de Carlos Felipe Manuel Bach. Eran Paul Goodwin, el oboísta, y el grupo de Trevor Pinnock, The English Concert. Ahora sí que se nos ha terminado el tiempo, vamos a finalizar regresando, como decíamos antes, a la polifonía, pero ahora ya a la gran polifonía clásica del 16. Quizá el mayor, el más grande de los representantes de la escritura a cuatro voces de todo el siglo de oro, Josquin. Josquin, el más exquisito e imaginativo, el mayor melodista de todo el clasicismo vocal franco-flamenco, activo en Milán al servicio de los Sforza, en Roma más tarde, en Ferrara después, antes de retornar a su Cambrai natal en sus últimos años, autor de 75 chansons polifónicas de la más depurada y elegante factura. Una de las más exquisitas de ellas y de las más famosas también es la que va a servir para concluir feliz y razonablemente nuestro tiempo, un tiempo con el que, al que ponemos punto final en un programa que hemos hecho Alfonso Pasca, sucedido luego gloriosamente por Mar Gasca en el cuarto de máquinas, y José Luis Tellez aquí en la selección musical y en los comentarios. El próximo domingo volveremos en directo a la misma hora, y ahora nos despedimos con estos versos de la canción de Josquin. No puedo resistirme al amor de aquella que no me ama, y tengo razón para mi desdicha, pues también he perdido mi pena. Mi alta señora, recibida vuestro dulce amigo en vuestra bondad, pese a agonizar de amor. Hasta el próximo domingo.